partido? Pues hombre, yo creo que desde el primer momento creo que nos hemos metido bien en el partido, hemos estado bien posicionados, hemos manejado bien las ideas sobre todo lo que queríamos hacer para hacer daño a Tudelano y en ese aspecto satisfecho porque el primer tiempo hemos tenido sobre todo bastante llegada, hemos tenido posibilidad de tener balón, hemos conseguido el gol, hemos estado bien armados, todas las sensaciones han sido positivas. Sí que es verdad que en el segundo tiempo nos hemos venido atrás, ya no hemos cogido las caídas, ya hemos cogido los balones. El Tudelano ha dado un paso al frente, ha dado un paso adelante y sobre todo ha empezado a meter balones por dentro y nos han hecho bastante daño. Y está claro que cuando un rival como el Tudelano, que mete mucha gente arriba y es capaz de centrar por banda, pues genera muchas situaciones de peligro. Bueno, hemos sabido sufrir, hemos sabido manejar un poco los últimos minutos, hemos tenido ese pozo de mantener el resultado, de no hacer locura, sobre todo valorarlo, y en ese aspecto pues bueno, hemos sufrido y hemos conseguido un punto en un campo que sabemos ya de otros años también que es muy difícil, ¿no? ¿Consideras el empate justo? Sí, sí, porque creo que nosotros, aunque hemos dado una muy buena imagen, sí que es verdad que la reacción del Tudelano se ha visto, ¿no? En el segundo tiempo han tenido ellos el balón, no hemos sido capaces de contrarrestarles su juego, nos han empezado a llegar por bandas y bueno, aunque hemos estado bastante holgados, sí que las dos o tres que han tenido al final pues han sido peligrosas, ¿no? Al final se ha visto el desgaste, sobre todo por la carrozada tremenda que ha hecho. Sí, yo creo que el que no tenía balón sufría y se ha visto que en el primer tiempo nosotros hemos tenido más posesión y hemos tenido más intención de tener balón y hemos estado cómodos y luego, pues bueno, en el segundo tiempo cuando no hemos tenido el balón, pues nos ha costado, hemos sufrido, el desgaste físico del primer tiempo es bastante fuerte y el calor, pues lógicamente afecta. Hemos tenido también un par de contratiempos con lesiones y con malestares y hemos tenido que ajustar con otros jugadores. Está claro que Leioa ha vuelto, creo que, a dar una buena imagen. Hemos sido un equipo competitivo y ante eso, pues nada, dar valor, porque yo creo que estos son los puntos que a lo largo de la temporada pues siempre echamos en falta, de que nos hemos dejado, ¿no? Y entonces, bueno, creo que hemos estado en un campo difícil y ya lo vuelvo a decir, que el Tudelano es un rival de entidad y que, bueno, hemos sabido manejar los tiempos y hemos sabido sufrir. Quizás con un poquito más de atrevimiento después del gol. Si hubierais dado un poquito más adelante, podríais haber sentenciado el partido con un Tudelano que estaba un poquito noqueado en ese momento. Sí, sí, quizás el segundo tiempo con los parones y con todo, creo que hemos estado ahí con opciones, pero está claro que el descanso ha cambiado totalmente la dinámica, ha habido cambio táctico por parte de ellos, ha intentado jugar con otros jugadores, ha intentado moverlo de otra forma y está claro que es lo que tenían que hacer, arriesgar. Nosotros ya en balones largos ya no éramos dominantes, ya no éramos capaces de coger las largas. Y contra un rival que al final tiene una muy alta, pues está claro que esas son las que tenemos que aprovechar. En segundo tiempo hemos tenido más posesión en zona intermedia, en zona de tres cuartos, más que en zona alta, y eso al final ha generado que no hemos tenido casi ocasiones, ¿no? Cuando eres el último en tener buenas sensaciones, seguramente te diga que sabe a poco, pero si intentas ser frío y ver un poco el cómputo del partido, la primera parte es desastrosa, no nos hemos enterado. Y creo que el error del Leioa ha sido dejarnos vivos con 0-1, porque la primera parte ha sido probablemente para encontrarte en una situación que ya no puedes levantar o es muy difícil de levantar, ¿no? Porque ha sido francamente mala por nuestra parte. Luego, la segunda parte, pues creo que somos muy superiores, que demostramos mucha fe, que los tenemos ahí toda la segunda parte, pero nos da para un gol. Entonces, siendo frío, seguramente el punto pues es justo, aunque claro, lo que tienes tú en la cabeza, lo que tenemos es que en la segunda parte pues hemos estado ahí, ¿no? Pero en la primera, la verdad que han estado ellos, igual no tanto por ocasiones muy claras, pero sí porque hemos dado muchas facilidades y nos han podido matar. ¿A qué achacas qué piensas de dónde puede venir la primera, tan mala primera parte? Ojo, pues es que no lo sé, es que no lo sé. Hemos hablado en el descanso que ya ni me preocupa el desorden, ni había que pasar por encima de aspectos tácticos, de aspectos técnicos. Era inadmisible ver al equipo andando, parados con balón, sin ningún tipo de ideas, sin ningún tipo de movilidad. Nos robaban o nos quedábamos fuera de la jugada. Y nos quedamos de espaldas al juego, no volvíamos, no mordíamos, no teníamos nada. Entonces, algo tan lamentable, tan desastroso, es que es muy difícil buscarle o encontrarle explicación, buscarle, ya te digo que le vamos a buscar y que seguramente pues le daremos muchas vueltas, pero encontrarla es muy difícil, porque además si conoces a esta gente pues es tan impropio de ellos, tan impropio de estos jugadores que no me lo podía creer, ¿no? Y creo que la muestra está que en solo 15 minutos del descanso el equipo cambia como la noche al día, entonces bueno, de alguna manera también esto es fútbol y por suerte para nosotros hoy pues hemos tenido capacidad de reacción y hemos sido nosotros 45 minutos y el regalo que le hemos hecho solo nos ha supuesto dejar de sumar 2 puntos. No he entendido muy bien la situación, la colocación de los jugadores en la primera parte. ¿Podría ser? ¿O qué pensabas? No, el tema ha sido que antes de empezar Iñaki Jiménez pues no estaba cómodo, tenía molestias, no queríamos arriesgarlo porque tenemos bastantes bajas y esto sigue y tenemos una semana de hierba artificial, compartido también hierba artificial, entonces no hemos querido arriesgar con Iñaki, hemos tenido que hacer una modificación. Después del calentamiento, justo al salir al campo, Álvaro Corral ha tenido molestias en el gemelo. El cambio que decidimos hacer no es hombre por hombre, que seguramente hubiera sido lo más fácil de entender para el equipo, sino que metemos a Jon Vélez y tocamos todas las líneas. Esto soy consciente de que a ellos les ha supuesto salir a jugar con todo lo que habíamos hablado pues modificado y entiendo pues que en acciones de estrategia no sabíamos dónde teníamos que ir y que eso lo puedo entender. Pero luego en el campo tiene experiencia suficiente, no puede ser que sea tan desastroso. Es decir, yo entiendo que el lío que se ha provocado al principio ha sido grande y que cuesta un poco adaptarse, pero ya te digo que por encima del orden y de quién debía haber estado aquí o allá, creo que ha sido un error total de concentración, de no estar en el partido, de empezar el partido después del descanso. Bueno, Carlos tampoco ha ayudado mucho, todas las lesiones. Bueno, damos por un punto, pero habrá que pensar ya, bueno, habrá que trabajar durante toda la semana. ¿Y recuperamos algún hombre para la semana que viene? Bueno, tenemos la esperanza de recuperar a Oscar Vega, que está ya, yo creo que está ya para entrar esta semana. Y que bueno, esperemos que tanto Iñaki Jiménez como Álvaro Corral, pues bueno, pues el hecho de no haber jugado y de haber sido precavidos, pues pueda servir para que estén en mejores condiciones de cara al sábado. ¿Y preguntas de Vélez ahí? Bueno, vamos a ver porque le hemos dicho a Andrés que tenía que... Nosotros tenemos... Lo bueno es que tenemos el partido al instante grabado y yo entiendo que la patada en sí pues es naranja o puede ser interpretable de roja, pero hay una retención clara del jugador del balón en el suelo, se pone de pie con el balón entre las piernas, se mueve con el balón en las piernas y entonces esa jugada debía haberse parado antes con falta por retener el balón en el suelo. Entonces, bueno, vamos a ver, porque luego también eso depende de la redacción del acta, ¿no? Pero sí que seguramente, sabiendo un poco cómo funciona esto, pues perderemos ahí la semana que viene. Hoy has colocado a Ibai en el puesto que suele actuar David Lázaro. ¿Te ha convencido cómo lo ha hecho? ¿No estás muy satisfecho? A Ibai a mí no me tiene que convencer de nada porque ha jugado muchas veces ahí y sabemos lo que nos puede dar. Entonces, hoy no es un tema de nombres, lo que te he dicho antes. La primera parte era para cambiar a los 11 y al entrenador. Entonces, Ibai la primera parte no me ha convencido y lo hubiera cambiado, como a todos. Y probablemente yo me hubiera ido a casa también, la primera parte. Pero no quita para que sabemos lo que nos puede dar Ibai y sabemos que ahí nos da mucha salida de balón, es un perfil muy diferente a David Lázaro, pero bueno, nosotros hemos apostado por ponerlo ahí un poco con intención de mandar nosotros, aunque la primera parte no ha salido. La otra opción era también podíamos haber puesto Unai, que quizás es un perfil más parecido a David, pero bueno, hemos apostado por esto y bueno, ya te digo que la confianza tanto en Ibai como en los otros 21 jugadores está totalmente intacta a pesar de lo de hoy. Aparte del punto, bueno, nos quedamos también con el buen sabor de boca que nos ha dejado David Soto. Sí, pero bueno, David Soto es uno de esos jugadores que la primera parte ha estado fuera también del partido, también lo hubiera cambiado. Es un jugador que, bueno, pues que quizá trae ese vicio un poco de tercera división, en cuanto él intenta hacer algo y pierde el balón o deja de participar, tiene un intervalo de tiempo que vamos a intentar quitárselo y que creo que cada vez es más reducido, en el que no juega, no participa. Y aunque sea un segundo, tú en ese segundo, para cuando te quieres reenganchar, probablemente ya vas tan a remolque que no llegas ni a intentar robarla, ni si la recupera tu equipo a estar en situación de jugar. Todas esas cosas se las tenemos que corregir. Sí que es verdad que en la segunda parte, que hemos estado nosotros dominando más, su presencia con balón, pues sabemos lo que tiene y por eso está aquí, porque sabemos lo que tiene y sabemos lo que nos puede dar. Y luego, pues bueno, de la misma manera que la primera parte parecía que no iba con nosotros y que no habíamos salido a jugar, el gol creo que es una prueba clara de fe y de seguir hasta el final un balón que en el último momento yo me daba la impresión de que el central le había ganado la posesión, él ha seguido y ha sido gol. Entonces, bueno, ya te digo que una cosa... Por suerte hoy creo que una cosa se ha compensado con la otra o una parte con la otra, pero tenemos que entender que en segunda B lo normal es que no puedas compensar una primera parte como la que hemos hecho.